y me empiezo a chupar. Aquí estamos, bienvenidos a una edición más de Sport & Golf, esta que es su radio y televisión, Coaching Golf Radio y Televisión. Tenemos a una persona en Washington, a otra en Bogotá, a otra en Canarias y a mí que estoy donde siempre, en Guadalajara. ¿Cómo están? Bueno, había unos payasos en la televisión que decían, ¿cómo están ustedes? Pues yo también se lo digo, ¿cómo están ustedes? Karina, ¿cómo andas? Acá feliz, dispuesta a pelotear con mis compañeros un poco acerca de este gran evento que tuvimos, la Presidents' Cup. Confiesa dónde estás, que nos lo has dicho y es divertidísimo. Estoy en Washington, me vine a Washington DC porque si estamos en Estados Unidos hay que venir a conocer la capital. Así que a rendirle homenaje a la capital del país. Pero ese cómodo asiento en ese entorno incomparable está en una zona especial. No tenemos IKEA en Latinoamérica, en Sudamérica, y acá nos vinimos a mirar a ver qué es lo que está de moda. En mi otra profesión, que es ser licenciada en diseño de interiores. Claro, haces, pero que muy bien, haces que muy bien. Por aquello de que están más lejos que tú, Chicho, ¿qué tal estás, Rodrigo Javier? Muy bien. Bogotá está pletórico de un clima fantástico. Estamos pasando una etapa deliciosa. Hoy hay fecha de fútbol. En toda Latinoamérica estamos muy pendientes de eso, pero claro, con deseos de hablar de la final de la President's Cup con Corina, que nos trae pues todos los detalles que queríamos saber del último día, que realmente casi, no muy cerquita, pero sí se acercaron el resto del mundo al marcador de los americanos. Ojalá nos cuentes de eso. Muchas gracias de nuevo por la invitación. A ver, Chicho, cuéntanos algo, dinos algo. Tú tienes prisa, además, siempre tienes prisa. Así que, ala, rapidito, datos. Porque dicen que los canarios somos muy lentos, ¿no? Pero no. No, ni mucho menos. No, estamos aplatanados, ¿no? Normalmente. No que prisa, sino... bien, bueno, voy como una moto, nunca mejor dicho, ¿no? Bueno, genial, aquí en Canarias, de buena temperatura. Tenemos unos días bastante cálidos. Ahora se ha metido una especie de... nubecilla, nunca mejor dicho, pero bueno, para más calor, como decimos por aquí, ¿no? De resto, bastante bien, con ganas de jugar al golf. Llevo 3 semanas de muchísimo trabajo intenso y echo de menos el verde, nunca mejor dicho, ¿no? Así que, bueno, pero muy bien, con ganas de tratar hoy varias cositas y asuntos que incluso quiero preguntarle a Karina, porque me sorprendió muy mucho la última jornada. Me sorprendió muy mucho esos resultados por parte del equipo internacional. Ojo. Y bueno, la verdad que con muchas ganas de empezar ya. Karina, es que Chicho, cuando juega el tercero del mundo japonés, Matsuyama, parece que comparte casa con él todos los días. O sea, tiene le sigue, le adora, siente pasión y como jugó tan bien, pues claro. Pero cuéntanoslo tú. Bueno, sí, realmente sorprendió el equipo internacional, ¿no es cierto? Pero yo creo que venía de la mano de que aflojó el equipo estadounidense, que no es lo mismo. El equipo internacional jugó con ganas, jugó para pelearla, sabiendo que estaba muerto, o sea, jugó con mucha menos presión porque ya sabía que no tenía chances de ganar, y el equipo estadounidense ya estaba festejando antes de salir, entonces jugó como para cumplir con jugar, pero no jugó con garra. Que si yo hubiera tenido que jugar por la Copa, yo creo que la situación hubiera sido exactamente completa, claro. Otra. Bueno, es, como digo yo, caer con honor lo que hizo el equipo internacional, porque efectivamente ya estaba la partida, estaba perdida, estaba la batalla perdida, pero aún así yo creo que el equipo norteamericano, aunque ya no tengas la tensión, ya has bajado los brazos porque has ganado, pero yo creo que te tiene que tocar el corazoncito, tienes que ganar, estás en tu país, estás representando a tu país y estás jugando contra un equipo internacional. Entonces, claro, veo unas partidas maravillosas como Jason Day, que le gana a Charlie Hoffman, pero ojo, es que Matsuyama le ha ganado a Justin Thomas y le ganó 3 arriba. Ojo. Pero ojo que Vegas le ganó a Jordan. Totalmente. Sí, exacto. Carl Schwarzer a Matt Kuchar, Louis Oosthuizen a Patrick Reed, Adam Scott le ganó a Bruce Koepka. ¿Y de qué manera?
y Jonathan Vegas le gana a Jordan Spieth. O sea, vamos a ver, estás jugando en tu país, estás representando al golf norteamericano. Y lo estaba comentando yo hace una semana. El equipo norteamericano se le ve joven, muy unido, pero ojo, aquí ha saltado el dato que incluso tomamos nota de los europeos para la Ryder del año que viene. Todavía en los individuales están muy flojitos, ¿eh? La pregunta es, si hubieran estado más coordinados en los en la parte no individual, en los temas de equipo, ¿hubiera salido mejor? Es, yo creo que es la pregunta, ¿no? El gran tema es que lo que jugaron ahora es algo a lo que ellos toda la vida jugaron, porque, o sea, hayan venido del Tour Europeo, hayan venido de donde vinieron, cada uno de ellos, a nivel de college y demás, han jugado matches individuales constantemente. Entonces, en los singles era obvio que les iba a ir bien. Y sobre todo sin tener la presión de estar jugando el último día, ¿no es cierto? Porque ya estaba perdido. Entonces, era nada más que para repuntar puntos y no quedar como los peores en la historia, si se quiere, del equipo internacional, ¿no es cierto? Entonces, de la mano de no tener presión y de la mano de jugar una modalidad a la cual están acostumbrados a jugar, claro, resultó mucho más fácil. Sí, no, totalmente, totalmente. Pero es que me llama muchísimo la atención. Vamos a ver, estas son 6 victorias y 2 empates. 6 victorias y 2 empates, porque recordemos que Mark Leishman empató con Kevin Chappell, o Brandon Grace contra Dustin Johnson. Pero es que... Vos que sos el hombre de las estadísticas. ¿Ya? Sí, pero es que pero es que Brandon Grace le remontó el partido a Dustin Johnson. Sí, totalmente de acuerdo. Presence Cup, ellos mismos dijeron que si había algo en lo que éramos buenos y que habíamos sido buenos en la Presence Cup del año pasado, hace 2 años, era justamente eso, que en los singles siempre nos había ido bien. En los single matches siempre nos había ido bien. Que el gran tema era la participación en equipo. Y en equipo seguimos siendo malos, seguimos siendo flojos. Sí, 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 totalmente. Bueno, fíjate que Dustin Johnson, los match play, por ejemplo, el último match play que yo recuerde, lo ganó, que era el del campeonato del mundo de él, que se juega en Texas, y que le ganó a John Rahm. ¿Recuerda? Sí. Y le ganó en el último hoyo. Sí, estuve. Yo fui a Vale, pues le remontó, John Rahm creo que fue 4 hoyos. Sí. 4 hoyos. Si John Rahm, si hay otro hoyo más, imagínate un 19, con la carrera que llevaba John Rahm, le gana a Dustin Johnson. Pues aquí ha pasado exactamente lo mismo. Porque iba ganando. Iba muy bien la partida de Dustin Johnson. Pero Brandon Gray dijo, no, hasta aquí llego. Y empezó a remar y a remar y a remar. Y quedó empatado. O sea, si eso llega a pasar en el 17 y le falta un hoyo, estoy seguro que Brandon Gray le gana a Dustin Johnson. Precioso el campo, además, las tomas de televisión. Precioso. Noté con cierta interrogación o cierto interrogante que muchos tiros fallidos, muchas bolas en el agua. Sí. Bueno, eran sumamente complicados, te digo. Primero contarles un poco de la historia de este campo, que sí, nadie daba un peso hace años atrás porque era un basurero. Curioso. Fue transformado en campo de golf. Entonces eso es increíble lo que lograron hacer, porque es hoy un campo maravilloso, sumamente amplio, y costó 500, no. Ah, bueno, tal, les puedo contar, me está soplando el productor. No, ¿cuánto cuesta la membresía a este club hoy? Cuesta $500,000. La membresía y la mensualidad $20,000. Una locura. Pero bueno, hoy es sumamente exclusivo y la verdad que tiene un pasto increíble, sumamente cuidado y... Tengo que salir un momento, ¿vale? Angosto, por eso sí van al agua. Son muy, muy, muy angostos los fairways. Es muy difícil realmente colocarla en el medio. Desde donde uno se pare, es increíble lo angosto que es para poder dejarla. Entonces, por eso ahorraban muchos drives. Y por eso también agarraban hierros muchas veces en la salida, ¿no es cierto? Porque son tan angostos que no valía la pena arriesgar a irse al agua por la derecha o por la izquierda. Es increíble, yo nunca había visto tantas ahogadas en el agua, es increíble. Porque ellos juegan muy distinto. Speed,
todos los grandes, pareciera, la impresión que me dio es que el hoyo era ciego, el agua no la veía, ¿no? ¿Qué? Sí, no, sí, era bravo a veces verlo desde los tees, las dificultades del hoyo, pero más allá de eso yo creo que es por el tipo de modalidad de juego, yo creo que ellos arriesgan mucho más porque, bueno, no les va a penalizar, ¿no es cierto? Match play no te va a contar el golpe errado, entonces arriesgan y bueno, y el peor escenario es que pierden el hoyo. Claro. Pero su chip es distinto al jugar una modalidad medal play a una modalidad match play. Y creo que viene por ahí también el tema, sí, de las cerradas, que juega mucho más agresivo y es más sencillo agarrarlo. Oye, cuéntame una cosa, Karina, pero justo después de 3 minutos que vamos a tener, ¿por qué no tenemos una foto haciendo el pino en el campo como tenemos una foto tuya en Washington? Pero cuéntamelo luego, ¿vale? Ajá. Volvemos ahora mismo, en tres minutos. Por favor, recuerden que el 15, 16 y 17 de octubre tenemos un magnífico torneo de turismo de Galicia, de la Xunta de Galicia. Un torneo para seniors, pero también para los que no son seniors. Y todos lo podemos disfrutar. Y sobre todo van a ir 3 días y van a volver con 9 kilos, porque en Galicia es lo que tiene. Cuídense, volvemos ahora mismo. Chao, 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 chao. Si has estado en Galicia, recordarás el sabor único de sus pimientos, el frescor de su marisco y el aroma de sus vinos. Si has estado en Galicia, seguro que te apetece volver. Los días 15, 16 y 17 de octubre celebramos en el balneario de Mondariz la final del 7º circuito de golf senior Turismo de Galicia y a la vez una final paralela para aquellos jugadores que quieran participar. Durante 3 días solo descanso, disfrute y golf. ¿Nos suena bien? Consulta nuestra propuesta en megustaelgolfengalicia.es. Turismo de Galicia, Xunta de Galicia. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Te acompañamos 24 horas contigo. Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs coaching-golf.es, así como coachinggolf.es. Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. ¿Conoces ludificación? ¿Coaching Golf? ¿No? ¿No lees aún el blog de Coaching Golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia, José Enrique Gardé desde Marbella y Mariano Puerta desde Madrid. Además, Edna Puentes desde Colombia, Carlos Vélez desde Panamá y mucho más. Y mucho más. También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista, Golf Circus, Tiguan. ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es. Además escucharás Coaching Golf Radio mientras que lo haces. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades.
Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Aquí estamos, estamos todos, uy, por los pelos ha llegado Chicho. Estábamos hablando, mientras que oíamos los buenos mensajes y estupendos mensajes que nos dan los patrocinadores, de la seguridad. Estabas comentando que ibas a hacer comentarios acerca de la seguridad, sí, del cachondeo a la española que se montó y en la sala de prensa cuando ganaron. Cuenta, cuenta. Exacto, bueno, la verdad es que llegamos sumamente temprano el domingo, pensando que íbamos a estar tranquilazos porque las salidas empezaban por el mediodía y en realidad ya desde las 7:30 más o menos que llegamos al club había policías que ni siquiera nos querían dejar pasar al parking de prensa, ya te pedían ahí las acreditaciones. Mostrabas las acreditaciones y ahí nos dejaron, venían obstruyendo con camionetas toda la entrada de la calle. Ahí nos dejaron pasar para la sala, para el parking, y una vez que llegamos al parking, te revisaban íntegro todo lo que tenías, la mochila, todo, hasta me tocaron el bolsillo con las manos, o sea, íntegro, y era tipo servicios secretos, todos con su uniforme y un cartel gigante de servicios secretos. Bueno, después estaban bloqueados unos lugares en el parking, como que no se podía estacionar allí. Estacionabas, llegabas a la sala de prensa, en la sala de prensa subió un policía con un perro a inspeccionar toda la sala de prensa. Anduvo con el perro por todos lados, por todas las áreas. Después, bueno, cuando ibas a volver a entrar hacia la cancha, de vuelta te revisaban de pe a pa. Había durante la cancha distintos policías en carritos con binoculares mirando absolutamente todo, en los rincones, la gente, los movimientos, todo. Y después cuando ya había llegado Donald Trump, que llegó obviamente como en 5 helicópteros distintos, porque había helicópteros como simulando que en alguno de ellos podía estar él, pero no sabías en cuál. Entonces eran como que engañándote por si había francotiradores o algo, no saber a cuál tirarle. Lo que pasa es, además, Karina, además que él no fue a entregar la copa, él fue a mirar el último día, porque es que estuvo ahí por lo menos una hora o dos horas antes de que terminara el evento. Sí, dos horas antes. Estuvo y en realidad igual nunca salió del clubhouse. Estuvo en un balcón que tiene el clubhouse, que en verdad es todo vidriado, o sea, cerrado, es un balcón cerrado. Protegido, claro. Y él miraba desde ahí solo el hoyo 14. Y saludaba cual reina de carnaval. Estaba así parado y saludaba. Y arriba del techo del clubhouse había 3 francotiradores y 2 personas con binoculares. Mirando, pero unos binoculares, te estoy hablando, gigantes, como que te diga que medían, no sé, 50 centímetros, ¿no? ¡Qué barbaridad! Eran gigantes y miraban hacia todos lados y de pronto ponele, se veía a un hombre en una tabla haciendo stand-up paddle, paseando por la bahía y se le acercaba, él había también un barco de policía y se le acercaba y lo sacaban al diablo. O sea, fue increíble la operativa. Incluso cuando llegó el momento de la entrega de premios, habían marcado como una línea para que la prensa estuviéramos de ahí para atrás, y de pronto vino uno de los de servicios secretos y les dijo que estábamos muy cercanos a donde iba a estar el podio con la copa y nos pidió retroceder 3 metros más todavía, porque como que si no, no le daba el tiempo de evacuar al presidente frente a un imprevisto. O sea, fue muy heavy.
Sí, no, claro. Es que al fin y al cabo estamos en casi estado de guerra con tanto atentado. Y de hecho ha habido otro, ¿no? En Las Vegas. Hay otro detalle. Por ejemplo, cuando empiezan a venir los equipos, tanto el internacional como el estadounidense, para acercarse al green, no les dejaron llegar con los carritos de golf hasta más de 100 yardas del green. O sea, tuvieron que estacionarlo a 100 yardas y venir caminando hacia el green, es que era la entrada de premios. El deporte más odiado por el servicio secreto de los Estados Unidos debe ser el golf. A campo abierto, imagínate la dificultad. Claro, claro. Sí, totalmente, estoy de acuerdo, ¿eh? Yo puse en un tuit que era o el lugar más peligroso o el más seguro en el que estábamos en ese momento, porque realmente uno sentía tantas cosas que no sabía si en verdad estaba seguro por todas las policías que era o estabas muy expuesto porque hay mucha gente que odia a Trump y que querían darle. A mí es una de las cosas que me preocupa la seguridad en la Ryder este año. Quiero decir, es París, nada más y nada menos, que ha tenido multitud de atentados últimamente, campo abierto. Y la seguridad de París, a pesar de que están las tropas allí desplegadas, por cierto, un país demócrata por excelencia, tiene el estado de sitio con las tropas, con el ejército desplegado por la ciudad y por todo el estado, ¿no? Correcto, correcto. Me da pánico, porque incluso ya han hablado de drones que atacan, ¿eh? Porque ya en la final de fútbol de la Champions League hablaron de esa posibilidad. Yo voy a estar hablando en castellano antiguo, que los de allá de Latinoamérica y los que me escuchan aquí lo van a entender perfectamente. Yo estoy acojonado con eso, o sea, es horrible, tengo pánico. No, Mariano, fue que desde el primer día había carteles gigantes en la calle, ¿viste? Cuando te van marcando para llegar al parking, sí. Que decía que estaba prohibido el uso de drones. Claro. Porque se venía todo esto y no permitían que hubiera ni un drone en la vuelta. Y otra cosa que nos sorprendió, yo estaba hablando ese día que te conté, llegamos muy temprano y nos encontramos con Silvia Bertolaccini, famosísima comentarista de golf de ESPN. Y bueno, estaba hablando con Silvia y de pronto justo viene el ferry con todo el equipo norteamericano y se bajan. Y a ellos los revisaron también íntegros y ellos mismos quedaron sorprendidos porque no esperaban que los revisaran de esa manera. Y ellos eran una persona más para los servicios secretos, los revisaron exactamente igual que a cualquiera de nosotros. Eso es lógico, porque cualquiera puede hacer algo por cualquier motivo que no conocemos, incluso un jugador. Lo que sorprendía era que Dustin Johnson es muy amigo de Donald Trump. ¿Ah, sí? Estuvo con él y se sacó fotos con la mujer de Dustin, con Paulina, con así, sumamente, cuando hablaban, incluso en un momento como que se escuchó como que estaban organizando un partido de un torneito, no, en verdad salir a jugar juntos y que se sumaron Ricky Fowler y Patrick Reed. Tramítenlo a través de Dustin Johnson y salimos todos, pero Dustin que me escriba. O sea que se creo que es contacto directo. Es la falda más corta que he visto en mi vida. Es la minifalda más corta que he visto en mi vida. Siempre anda igual. Esa, no sé, yo quiero pensar que nunca se le cae nada al piso porque... ¿Qué? Sí, la primera dama enseñando lo que no debe. Podría ser un Twitter eterno, sin parar y dando vueltas y vueltas. Y me dijo que Dustin, como que hablando de charla de mujeres, ¿no? Me dice como que la cosa de todo lo que la vigila y la tiene cortita, ¿entendés? Como que no la deja hablar con ningún hombre que es extremadamente celoso. Y que es hasta pesado. Ay, no, este hombre no me deja estar en paz un segundo. Está siempre pendiente de dónde estoy o qué hago. Hubo una jugada que me llamó mucho la atención. En alguno de los hoyos, que no supe cuál, un jugador pegó la pelota en una de las torres de la televisión. Y la bola quedó enredada en unos cables arriba, en la parte de arriba de la torre. El jugador subió hasta allá. No sé si subió
¿Lo viste la toma en televisión? Lo vi en el Media Center, yo estaba en el Media Center y lo pasaron por la tele. En realidad, por pantallas gigantes. Él sube la escalera y llegó hasta allá arriba, y es tan buena la transmisión que pudimos ver la bola enredada en unos cables adjuntos a la cámara. Lo que no supimos es qué pasó, si jugó desde ahí. Él tiene que subir nada más que a reconocer que es su pelota, y una vez que da el ok de que es su pelota, él la puede sacar de así y dropear sin penalidad. Es muy complicado, claro, es muy complicado. Exacto, pero en realidad es obligatorio, incluso si la pelota la divisa en un árbol, es obligatorio que él se suba al árbol y reconozca que es su pelota. No se la pueden dar por válida como que fuera su pelota hasta tanto él no dé el ok de que es exactamente su pelota. Oye, una cosa, revisaban, decías, a Dustin Johnson también, ¿no? Sí. Pero tiene sentido, debe ser árabe, porque si va acá detrás de su mujer persiguiéndola y teniéndola ahí atada corta, es que debe ser árabe. Oye, volvemos ya mismo, darme tres minutitos nada más, y volvemos. Y recordar que Century 21, una multinacional inmobiliaria, tiene un servicio fantástico y que os puede dar un servicio fantástico si buscáis cualquier cosa, un piso, un chalet, un apartamento, un terreno para construir en cualquier punto de España. Pero especialmente Century 21 Antilla está a vuestra disposición. Escuchar el teléfono y el contacto. Cuidaros que ya volvemos. Chao. Si has estado en Galicia, recordarás el sabor único de sus pimientos, el frescor de su marisco y el aroma de sus vinos. Si has estado en Galicia, seguro que te apetece volver. Los días 15, 16 y 17 de octubre celebramos en el balneario de Mondariz la final del séptimo circuito de golf senior Turismo de Galicia y a la vez una final paralela para aquellos jugadores que quieran participar. Durante 3 días, solo descanso, disfrute y golf. ¿Nos suena bien? Consulta nuestra propuesta en megustaelgolfengalicia.es. Turismo de Galicia, Xunta de Galicia. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816. O por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Volvemos en 3 minutos. Coaching Golf Radio. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo 1 al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Escuchas Coaching Golf Radio. Una radio online disponible en nuestras webs, coaching-golf.es, así como coachinggolf.es. Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchenos también en la web juego-interior.es. Ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio.
Si quieres anunciarte en nuestra emisora, llama a nuestro departamento comercial. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta, un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf. www.coaching-golf.es. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas: cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching de vuelta. Gracias por los patrocinios, gracias por oírlos. Y estábamos, Karina, bueno, yo he dicho una chorradita como siempre, pero Karina estaba siendo docta y entretenidísima con sus comentarios. Y hablábamos de bueno, que esto es Camino a la Rider, que es un programa que se llama Camino a la Rider. Contemos acerca de él. Paralelismos, ya lo hablamos el otro día, situación, decirme. Bueno, paralelismo no hay. O sea, sí hay un paralelismo, pero no se puede comparar una Rider con una presidencia, para nada. Ya de por sí, el número de público asistente no tiene nada que ver con la President Cup. Pasa en Estados Unidos y pasa en Europa, porque fíjate que me acuerdo que Medina se llegó a gastar, creo que eran 90.000 espectadores ahí. O sea, es brutal, es brutal. Y no se puede comparar para nada. ¿Qué es lo bueno? Para mí, bueno, los americanos se aprovechan porque están un año continuo jugando, todos los años juegan. President Rider, de ahí no salen. Pero, y por mucho equipo, yo creo que al final tiene otro, no te sabría decir, para que también me entiendan todos, otro sabor, no tiene nada que ver, para nada. ¿No se ha enganchado? ¿A ti te ha enganchado de la misma manera, Karina, que tú eres la que has estado en los dos? No, bueno, en realidad yo al haber estado en las dos, obviamente lo viví muy diferente, pero porque ya la organización es diferente. Claro. O sea, primero hay que recordar que el PGA Tour le regala a la UJA la realización de la Ryder Cup porque no le interesaba. Y luego de que se integra Europa a la Ryder Cup, logran hacer un evento maravilloso y el PGA Tour decide hacer la President's Cup como copia a esa Ryder porque quería obtener ese éxito. Obviamente tarde piaste, lo que vos regalaste no se puede pedir de vuelta y no han logrado hacer de la President's Cup ni similar a lo que es este torneo organizado por la UJA. Pero yo creo que es lo que comentábamos en el programa pasado. Parte desde que el PGA Tour tampoco le pone el énfasis que le pone la UJA en la organización. O sea, nuestro Media Center era grande, pero no era, yo creo que ni de un décimo del tamaño de lo que era. Incluso le ponen más énfasis a la organización en The Players que a la organización de la President's Cup. Qué curioso. El PGA Tour no le pone la energía que le pone a la organización del evento como le pone al Players. Desde ese punto ya partimos en que la Presidents, hasta que no cambie lo que es la organización, no va a lograr acaparar la atención de la gente de igual manera que hace el Ryder Cup. Y además los años de maduración que hablamos también el programa pasado, que le faltaba a la Presidents. Pero yo tengo una visión distinta desde este lado del planeta. La transmisión tiene la misma calidad de la Ryder. La transmisión de la President fue una transmisión extraordinaria, alta definición, más de 50 cámaras en acción, torres de no, la transmisión es espectacular. Ahora, lo que pasa es que el nivel de los jugadores del resto del mundo no son del mismo nivel de los jugadores de Europa. De manera No estoy de acuerdo, ¿eh? No estoy de acuerdo. Sí. Porque, vamos a ver,
fíjate en el listado de jugadores que han participado esta vez. Solo hay uno o dos jugadores que no juegan en el PGA. Para estar en el PGA, seas de americano o seas europeo o internacional, ¿vale? Es muy difícil entrar. Tienen un grandísimo nivel. Lo que pasa es que el European Tour se vive de otra manera y los jugadores del European Tour, muchos de ellos que juegan en el Ryder, también están jugando en el PGA. Sergio García, próximamente John Rahm, Rafa Cabrera, ya estaba haciendo pinitos en el año pasado. Ya estaba ahí. Ya estaba dentro. Rory McIlroy, Ian Poulter, muchos jugadores juegan PGA y juegan en el European Tour. Y aquí estuvo un Emiliano Grillo por debajo de su nivel. Un Mahari que no dio con una solo de los golpes. No, son muchas circunstancias en las cuales... Sí, yo estoy de acuerdo, son muchas circunstancias, pero insisto que es bastante, bastante complicado. Ten en cuenta que hay un detalle que yo comenté la semana pasada, y es que el equipo internacional, ¿a quién defienden? No hay corazón, efectivamente. Yo creo que les falta el corazón. En Europa se ha conseguido ese corazón, ¿eh? A la vieja Europa, ahí está. Y ojo, porque recuerda que antes lo que era Ryder era Estados Unidos contra el Reino Unido. Por eso, eso confirma la tesis de que son el grupo de jugadores y no es la importancia de la Copa en el mundo, porque sí, es el grupo de jugadores. Se vive de otra manera. Claro, pero la Presidency se vive completamente diferente. La Ryder tiene mucho más pulso. Tiene más. Adentro, se vive ahí adentro, lo que estás diciendo. Perdón, porque el interés de los espectadores en el mundo, el interés no es el mismo, ¿no? La transmisión. Por eso repito que la transmisión fue espectacular. Sí, pero vamos a ver, la Ryder es el tercer evento más seguido del mundo, por detrás de unas Olimpiadas y del Mundial. Claro, no me cabe la menor duda, Yo les cuento algo, yo creo que tampoco, vuelvo de vuelta a para mí algo que es el corazón de esto. Si el PGA Tour no le pone la energía que le tiene que poner, eso hace que por ejemplo, la prensa tampoco tenga tanto interés en comentar acerca de este evento ni hacerlo crecer, porque tampoco se siente tan mimado. O sea, yo creo que desde el vamos hacen las cosas mal, porque si... A nosotros que somos la prensa, por ejemplo, y voy a detalles minúsculos, pero no te agasajan de igual manera que lo hace la gente de la Ryder Cup. Claro. Vos como prensa no vas a querer... De la misma manera. No te ilusionas tampoco, ¿verdad? Porque realmente hasta la comida ni siquiera era bueno, el nivel de comida. Y digo, uno en la Ryder Cup te sentías un rey como prensa acreditada. Entonces, si no miman a quien pueda ayudar a difundir y a crecer, digo, ya estamos partiendo mal desde el vamos, ¿entendés? Entonces, para mí les falta al PGA Tour tomárselo en serio. Eso se lo tomaron, o sea, yo lo comparo en el nivel de comida y de organización a cualquier otro evento o cualquier otro torneo que he ido a cubrir. En cambio, la Ryder Cup no tiene comparación a nada. Y te digo que no tiene comparación ni siquiera a los Juegos Olímpicos, en los que también tuve la oportunidad de estar. Muy buena comparación. Realmente, o sea, hasta que ellos no lo tomen como un torneo diferente y quieran venderlo de manera grande, como un gran evento, no va a cambiar porque incluso en detalles como les estoy diciendo, más allá de la comida, en detalles como que los jugadores no se les dieron zapatos, ¿entendés? En cambio en la Ryder, están vestidos de la punta del pelo hasta la punta del pie, medias, zapatos, todo uniformados. O sea, acá no, acá cada uno tenía su par de zapatos, que era distinto del otro. Y bueno, entonces ya eso no les hace ni siquiera a ellos ponerse el corazón de okay, somos del equipo internacional. Claro, ya no hay equipo. Es como un mix de cosas que si no cambian, va a seguir siendo el mismo evento normal, mediocre, y como otro torneo más, y nada que sobresale el resto. Oye, 3 minutos. A ver, ¿qué más aportamos? Bueno, ¿qué? La entrega de premios. Les cuento el post-entrega. Venga, vale. La entrega, cuando llegan los chicos a la sala de prensa,
se viven momentos de mucha diversión, sobre todo cuando vino el equipo americano, ¿no? Cuando vino el internacional, pobres, todos medio cabizbajos, no comentaron mucho. Cuando viene el internacional, cuando viene el equipo estadounidense, ya habían, se ve que festejado tomando con champagne y demás, y entonces, mientras que llega la moderadora, empiezan a hacer como un simulacro de entrevistas entre ellos y se empiezan a preguntar unos contra otros y vos por qué no ganaste ningún match y vos no sé qué. La verdad que tu actuación a Jordan Spieth le daban un palo bárbaro, siempre ha sido nefasta en lo que son individuales, porque sí, Jordan Spieth viene perdiendo todos sus matches individuales, entonces le daban palo a él desde los otros. Después le decían también a Phil Mickelson, le dieron un poco de palo, bromeando con él. Y de pronto empezaron a cantar, tipo, ¿cuál era tu canción favorita del equipo internacional, digamos, de la hinchada internacional? ¿Cuál era tu canción favorita? Y empezaron a bromear con Shake Your Ass, ¿viste? Y bueno, se tornó un ambiente muy, muy, muy jocoso, muy divertido, y valió la pena estar ahí porque te dabas cuenta de que son un equipo y que chivean entre ellos, que son amigos, ¿entendés? Más allá. Sí, son amigos, son, bueno, y es una, y un dato a tener en cuenta, lo dije el otro día, un equipo muy joven, un equipo con ganas, un equipo tal, pero hay que ver después las individualidades, ojo, ¿vale? En eso siempre voy a medirlo. Voy siempre a medir esa parte. Porque como equipo, a nivel de los four balls y foursomes, bien. Pero individualmente, a mí me defraudó mucho Estados Unidos esa última jornada, ¿eh? Y, ojo, no le voy a quitar mérito ninguno al equipo internacional, que jugó de película. ¿Vale? Pero yo estoy segura que la historia hubiera sido otra si no hubieran tenido tan ganado. Si hubiéramos llegado al último día con 10 puntos contra, no sé, porque eran 18 partidos, 10 contra 8... Hubieran jugado de otra manera. Totalmente, claro, totalmente. Claro. Y es lo que pasó en Corea hace 2 años, ojo. Claro. Que estuvo a punto de ganar... Apuraron. ...el equipo internacional. Bueno. Ahí va, es como me dice Alfred aquí, esa cota. Es cierto, el primer día iba el equipo internacional ganando arriba 5 matches y se los remontaron todos. O sea, es increíble el poder que tienen ellos realmente si se ponen las pilas. Lo que pasa es que ellos jugaron el último día media pila. O sea, ni que hablar que no hay que quitarle mérito al equipo internacional porque logró hacer un montón de puntos. Pero Estados Unidos no jugó como podría haber jugado. No, para nada. Para nada, efectivamente. Señoras, bien, señoras, bueno. Esto se ha acabado. ¿Tú ya has llegado con suficiente batería, Karina? Sí, no, ya me salió el cartel, me muero ya. Pues antes de que caigas, gracias por haber estado ahí, Karina. Gracias, Chicho. Gracias, Rodrigo. Chao. Gracias a ustedes. Como siempre, conversar con ustedes. Señoras, señores, hasta el siguiente programa. Y gracias a los tres por haber estado ahí. Muy, muy lindo tu quemado del sol. Te felicito. Te volvemos a mandar para allá. Te volvemos a mandar para allá. Prometo la próxima cobertura hacer un paro de manos. Exacto, sí, eso es. En medio del campo y con Dustin Johnson al lado y la mujer. Cuídense. Si has estado en Galicia, recordarás el sabor único de sus pimientos, el frescor de su marisco y el aroma de sus vinos. Si has estado en Galicia, seguro que te apetece volver. Los días 15, 16 y 17 de octubre celebramos en el balneario de Mondariz la final del 7º circuito de golf senior Turismo de Galicia y a la vez una final paralela para aquellos jugadores que quieran participar. Durante 3 días, solo descanso, disfrute y golf. ¿Nos suena bien? Consulta nuestra propuesta en megustaelgolfengalicia.es. Turismo de Galicia, Xunta de Galicia. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia.
un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@centuri21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Te acompañamos 24 horas contigo. Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs coaching-golf.es, así como coachinggolf.es, desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. ¿Conoces ludificación? ¿Coaching Golf? ¿No? ¿No lees aún el blog de Coaching Golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia, José Enrique Gardé desde Marbella y Mariano Puerta desde Madrid. Además, Edna Puentes desde Colombia, Carlos Vélez desde Panamá y mucho más. También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista, Golf Circus, Tiguan. ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es. Además, escucharás Coaching Golf Radio mientras que lo haces. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio.